Presidente de la Mesa Directiva del Congreso Local, Antonio de Jesús Madrid Estrada, recibió el informe anual de resultados y avances del plan de persecución de delitos de parte del titular de la Fiscalía General de Justicia de Michoacán. A su vez, Adrián López Solís, diputado local, destacó la importancia de que la sociedad se sienta segura y añadió que eso es obligación del Estado, así como proporcionar el acceso a una vida libre de violencia y acceso a la justicia, por lo que aplaudió que se haya realizado este informe. Por su parte, el diputado Javier Estrada Cárdenas, presidente de la Junta de Coordinación de Política, señaló que está convencido de que la rendición de cuentas genera confianza social y fortalece las instituciones, y por ello aplaudió que por primera vez se haya celebrado este acto en este poder legislativo. En su intervención, el fiscal general de Michoacán, Adrián López Solís, refirió los diversos puntos que presentan el informe entregado este día y aseguró que seguirá trabajando de la mano con el poder legislativo en beneficio de la ciudadanía y siempre anteponiendo la justicia.